Nosotros promovimos que la farmacia sea un centro de salud, trabajamos en pro a ello y con la venta de un producto que no es un producto de salud, que no está registrado como medicamento ni como con ningún otro fin terapéutico, no estamos promoviendo esa imagen que queremos de la farmacia. O sea, la marihuana tal cual está propuesto no forma parte de este tipo de productos y por lo tanto la ley establece que el químico farmacéutico es el responsable en las farmacias por estos productos registrados de esta manera el Ministerio de Salud Pública, en cuyo caso lo que a nosotros nos interesa aclarar es que este producto vendido así en la farmacia no estaría dentro de la responsabilidad de supervisión del químico farmacéutico y por lo tanto daría lo mismo venderlo en la farmacia como en cualquier otro comercio que no tuviera un químico farmacéutico ningún o un profesional sanitario responsable. Bien, podría ser una red de cobranza igual. Sí, en cualquier otro lugar.